www.achiras.net.es, el portal de Girón. Como Junta Cantonal somos ente competente, como nos ampara el artículo 206 del Código de la Niñez y Adolescencia, conocer de oficio ciertos casos que provocan conmoción en el cantón, como ha sido este caso en específico, el de las Reinitas, que el mal uso de las redes sociales está provocando daños a la integridad psicológica de las cuatro personas que han sido víctimas, digamos, de estas redes sociales, de los comentarios que las personas, en algunos casos, no dan ni la cara ni los nombres, y a hacer un llamado, una exhortación a toda la comunidad. Nosotros, como Junta Cantonal de Protección de Derechos, no estamos parcializadas hacia ninguna de ellas. Todas estuvieron muy bien, actuaron muy bien, y en realidad esto ha causado conmoción, pues, en el cantón. Nosotros nos estamos amparando en el artículo 51, 52 del Código de la Niñez y Adolescencia, el 44, 46 de la Constitución de la República, para tomar acciones que sean necesarias para prevenir y erradicar precisamente este tipo de vulneración que se está dando. Entonces, nosotros prohibimos difundir imágenes y comentarios que afecten la integridad de las cuatro personas que están directamente involucradas en este certamen. Con lo antes expuesto, exhortamos a todos los medios de comunicación, la sociedad civil, para que se mantengan vigilantes del cumplimiento de esta misma medida que la Junta está tomando para prevenir y erradicar nuevamente este tipo de vulneración y afección psicológica que se está dando a las cuatro personas involucradas. Como Junta Cantonal de Protección de Derechos somos un juzgado de primera instancia. Nosotros actuamos con medidas administrativas inmediatas. Estamos aquí, una vez aprobado nuestro escrito, estamos nosotros prohibiendo difundir imágenes que afecten la integridad de las chicas. Si en caso de que esto ocurriera, obviamente van a tener consecuencias legales. La Constitución de la República y el Código de la Niñez y Adolescencia ampara la privacidad de los seres humanos. Entonces, nosotros, sin permiso de un ser humano, no podemos grabarle ni emitir cualquier tipo de información de ese ser humano sin la autorización previa, porque caso contrario sí tiene consecuencias legales. Las personas se sienten afectadas con las redes sociales, porque en muchos de los casos las personas que tienen redes sociales, que hacen comentarios negativos, que no instruyen positivamente a las personas, no se muestran, no se identifican. Ese es un acto cobarde. Y aparte de ser cobarde, otras personas utilizan este medio para difundir mensajes negativos y difamar a las personas. Estas personas, en caso de ser detectadas, también pueden tener acciones legales. Las personas que reciben todo tipo de información tienen que tener un alto grado de madurez para aceptar lo que vale y desechar lo que no vale, en muchos casos, pero no todas las personas tenemos el mismo grado de cultura o de aceptación de ciertas cosas. Y muchas veces nosotros podemos tener un criterio formado, pero aquí hay niñas, niños y adolescentes que todavía no lo tienen y que cualquier tipo de información puede afectar gravemente a la psique de esa persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quién va dirigida esa información, a quién va a afectar esa información. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que uno emite.